11 años después del conocido por los científicos como el terremoto de Sumatra Andamán, lugar donde se registró su epicentro con una magnitud de 9,1, el tercero más fuerte desde la existencia del sismógrafo, tailandeses y turistas han recordado la tragedia. En las playas de las provincias de Pan Nanga, Phuket y Krabi han encendido velas y han hecho dibujos en la de Van Nang Kemp, el pueblo de pescadores que quedó arrasado y donde murió una tercera parte de las víctimas de Tailandia. Con los efectos del cambio climático en la retina, hoy es posible analizar qué provocó las olas de hasta 30 metros de altura que arrasaron poblaciones enteras. 250.000 personas de 14 países perdieron la vida en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. Las poblaciones de la costa de Andamán se vieron sorprendidas por el temblor de la tierra, la retirada del mar y su regreso con fuerza poco después. La generación post-tsunami estudia el fenómeno en las escuelas, aprende a nadar y sabe cómo reaccionar.